a les dones de la CUP, en especial Anna Gabriel, una de les portaveus. Insults, atacs a la seva persona, fins i tot al seu físic. Fets que també ha rebut ella en primera persona a debats televisius amb frases com aquestes. No, si vamos a lo personal, está usted muy gordita. No, es necesario todo esto. Eduardo. Por la muerte de los guardias civiles y todo el mundo se ha escandalizado. Yo no sé que se van a escandalizar de semejante guarra. La situació és freqüent i arriba a partits de tots els colors. L'actor Toni Albà criticava al seu Twitter la portaveu de l'oposició del Parlament Català de Ciutadans, Inés Arrimadas, amb aquest tuit. Cristina Cifuentes, del Partit Popular, tampoc ha estat exempta d'aquestes injúries i també va ser testimoni d'una sentència pionera en què es va jutjar un jove per calúmnies cap a la seva persona amb 300 euros de multa i 1.000 d'indemnització. Dibuixos com aquest eren publicats als seus comptes personals. L'assetjament arriba fins i tot a revelar dades de caràcter personal, com va ocórrer amb la diputada de Podem, Tania Sánchez, amb l'accés al seu DNI, al compte de correu i fotografies del seu habitatge. L'atac més recent va ser fa uns dies a la presidenta de Maya, Neus Trullol, amb un caràcter sexista davant la seva postura de defensa dels animals. A l'actualitat internacional, ahir Silvio Berlusconi es dirigia a la cap del partit conservador, Giorgia Meloni, assegurant que una dona embarassada no devia presentar-se com a candidata. Una forma d'assetjament a les dones que ocupen llocs de poder en què la protecció de caràcter legal encara té molt a recórrer. Alberto Jarabo, la política que hauria de ser, deia jo, exemplificadora, no ho és sovint. No lo es a menudo y bueno, lo que hay es que contextualizarlo, ¿no? Vivimos en un mundo patriarcal en el que la mujer es instrumentalizada permanentemente por los grandes medios de comunicación y en general socialmente, pues digamos que los hombres cuando ven a una mujer lo primero que se cuestionan es hasta qué punto le resulta atractiva, ¿no? Claro, esto tiene que reducirse y el problema está en que se dé en la política, que sí que generamos y legislamos en muchísimas ocasiones en favor de la igualdad, en contra de ese patriarcado, en contra de esa violencia machista, pero luego vemos como a la mínima surgen resortes que al final dices, bueno, pues es que vivimos en el contexto en el que vivimos, en el que lo primero que sale es eso, y muchos hombres no tienen capacidad para reprimir ese resorte y entender que lo que somos personas, ¿no? Por tanto, rechazo absoluto a todas esas declaraciones, postulaciones, afirmaciones que digamos que lo que restan es ese derecho a la igualdad que hay que defender. El món de la política no és un punt i a part de la societat. Per tant, i ho comentàvem abans en el reportatge d'una escola, per desgràcia, en el món de la política també hi ha actituds masclistes, diguem-ne, absolutament irreflexives, incomprensibles en aquestes alçades i de persones que, evidentment, diguem-ne, l'estupidesa de vegades està més generalitzada del que podem arribar a pensar. Però tampoc no crec que la política o els polítics siguin un món a part, per desgràcia, per aventura. Yo he tenido la oportunidad de volver otra vez a la universidad y a mí me ha sorprendido muchísimo la actitud de los jóvenes. Es algo que realmente me ha impresionado. Los chavales, yo diría que son mucho más machistas que generaciones anteriores, y generalizando, esto es una generalización. Y ellas, las chicas, han adoptado muchas veces una posición bastante pasiva. Yo no sé dónde se ha producido esta quiebra. Es lo que no tengo claro. Yo no sé si es si ha influido la televisión, determinados programas donde banales y donde la mujer funciona como un instrumento objeto, o si también han influido las redes sociales donde cada cual puede decir lo que quiera, pero me ha sorprendido muchísimo, es un retroceso que estamos viviendo y me parece peligroso. Yo tengo una hija y me asusta que todo lo que ha conseguido y ha luchado su madre no lo va a poder mantener. O tiene que volverlo no a pelear. Sí, no té voluntat de mantenir-ho, per dir-ho. Claro. I es contesta social en sol que se mou, es company i tal, claro, no tenen una persona desig ja, de perpetuar adult... unes conquestes, diguem-ne que socials, diguem-ne de dignificació de sa persona, pues efectivament ha determinat camps. Jo tampoc crec que se pot generalitzar. És dir, No, evidentment, no se pot generalitzar. Però s'accés de sa dona, diguem-ne, càrrecs de responsabilitat que no se produïa un temps, s'està produint ara. Sí, però me refiero a las generaciones mucho más jóvenes que la nuestra.
que de repente te encuentras que tú eres más avanzado en determinados pensamientos que los chavales jóvenes. Tú les llegas y les planteas, es que yo en casa pues cocino yo y limpio yo también, y más o menos que mi mujer, más incluso. Y se quedan como mirándote, pero bueno. Y es algo que realmente te sorprende. ¿Dónde se ha producido esa quiebra? Es lo que yo no entiendo ni comprendo. Yo no tengo tan claro que sea así, ¿eh? Yo creo que sí que hay un avance, que es progresivo, no tengo tan claro que haya esa regresión. Lo decía la jefa de estudios de este instituto. Sí, no, desde luego. Me refiero que no es una percepción individual, es algo que se está poniendo sobre la mesa. Hay algo, hay un mar de fondo. Yo tengo has comentado como muchas cosas, ¿no? Las redes sociales, medios de comunicación, sí, etcétera, que evidentemente sí que propician una imagen de la mujer objeto, eso está clarísimo. Sí, pero esa imagen ya existía, digamos que eso bueno. Eso existía, evidentemente, es decir, que las generaciones anteriores, el machismo ha existido y digamos que ha estado impuesto el patriarcado hasta ahora, y ahora se mantiene. Es decir, que a veces tenemos la expectativa de que modificando la legislación se van a modificar también los comportamientos sociales. Y esto es cierto que no sucede. Entonces, yo no tengo tan claro que haya una regresión. Lo que me preocupa son los comportamientos sociales que se están produciendo para que el resultado sea que los jóvenes se estén volviendo machistas, ellos y ellas pasivas, y aceptando ese rol de inferior. Claro, generalizando siempre. Lo que es curioso es efectivamente que no hayamos avanzado más. Es decir, que probablemente se esté manteniendo el mismo sistema. Uh-huh. No sé hasta qué punto se está retrocediendo, porque venimos, ya te digo, de unas épocas en las que la violencia machista se veía como algo normal, sí, y ahora la violencia machista efectivamente puede abrir un telediario. Sí, hay un consenso.